Las circunstancias actuales ameritan cambios, promueven iniciativas y propician gestos de solidaridad muy propios de quienes habitamos la mayor isla antillana. Un ejemplo de ese actuar lo ofrecen en Granma creadores del arte de las tablas. Ellos regalan su hacer a personas necesitadas de trasladarse a diferentes puntos geográficos del territorio. Los artistas, los intelectuales, los creadores, debemos ser parte, de hecho somos parte del pueblo, no somos otra cosa. Por tanto, todo cuanto ocurra en lo que el pueblo cubano esté, estamos los artistas, a la vanguardia. Y es el aporte de los artistas granmenses, de los artistas de la UNIAC, de las artes escénicas, a ayudar al pueblo a que lo pase mejor, a sentir un minutico que el destino que llegue feliz. Agrupaciones como Andante, la Guerrilla de Teatreros, Guiñol Pequeño Príncipe y el mago César Reyes Ampudia entregan también su arte en diferentes puntos de transportación masiva de la ciudad de Bayamo, donde muestran comedias, magia, canciones y fragmentos de espectáculos de variedades. Me encantó, porque Martí dijo que la cultura es el alma de los pueblos. Y nuestra alma hoy se sintió orgullosa, contenta, feliz, a pesar de los momentos coyunturales que vive el país. Es muy bueno esta iniciativa que se ha tomado, que pienso que debe replicarse de acuerdo a las posibilidades de los municipios en otros lugares para, como ya te decía, hacer un poquito más amena la vida, más llevadera. Esta iniciativa goza de gran acogida por parte de la población. Se puso en práctica a mediados de septiembre a propuesta del presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Granma y seguirá implementándose durante el resto del año para bien de artistas y público. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.